A ver, por ejemplo, yo tengo una cosa de la historia de Lontué, ¿ah? De la historia de Lontué, que habla, bueno, Lontué es un pueblo como muchos bien alcohólico también. Era, porque ahora no. Ahora ya no No, toman. no, ya como se murieron todos los dueños de los restaurantes, ya, ¿cachai? O están enfermos, ahora pura cerveza, porque la cabrería también piensa que la felicidad viene por ahí, ahora han metido en la tele también. Pero ya no hay ese vino rico que había antes. Bueno. Habla de los personajes de allá, del Nano Sánchez, de todo. Dice, en el tiempo que Dios vino al sur ese día que estuvo en Lontué, los gitanos sabían mentir, los borrachos amaban la sed. La señora María, que siempre venía a la esquina a contarnos su mal, ese día reía con tanta alegría frente al restaurante. Don Mario el peluquero con el zapatero bailaban dichosos un aire de jazz que la orquesta del pueblo en las tardes de invierno solía tocar. Es un jazz huachaca, ¿eh? En el tiempo que Dios vino al sur, llegó un día domingo en el tren, como no era visita oficial, fuimos todos a esperarlo al andén. Alta autoridad, el señor Morales, el cura, el sargento también, dieron la bienvenida, mas Dios no quería su tiempo perder. Tomando la palabra, dijo en el discurso que no era pecado beber, que con tanta pobreza, aunque enoje a la iglesia, el vino ayudaba a la fe. El milagro ha llegado, no existe el pecado, podemos tomar y tomar, nos iremos al cielo en un carnaval. Al final dice, bueno, hace tiempo que Dios no va al sur, se olvidó de mi gente y Lontué. Los gitanos no saben mentir y mi infancia no llega en el tren. Eso es como jazz huachaca.